Welcome to the Legacy Pioneers Oral Initiative. Today is Monday, July 31st, 2023. My name is Pastor Crespo Jr., the research librarian and archivist here at the Bronx County Historical Society. Michelle, would you like to introduce yourself? Yes, my name is Michelle Jordan. I'm a current graduate student at the Palmer School of Library and Information Science, and I am spearheading this oral initiative, and it's really to preserve and honor the voices and spirit of the South Bronx. And I really want to capture the experiences and the voices of community leaders of the South Bronx who have really played instrumental roles in shaping the neighborhood. And really the goal is to really retain the wisdom of our community leaders, such as yourself. So, thank you. Great. And we have the honor of the first interview being with Federico Perez. Señor, would you like to introduce yourself? Sí, mi nombre es Federico Perez. Soy natural de Cabo Rojo. Llegué a Nueva York en 1958. Y desde ese tiempo estoy aquí en el Bronx. He trabajado duro en esta comunidad y me honro en decir públicamente donde quiera que voy, los lugares que visito, cuando me preguntan que soy del sur del Bronx. Great. And we like to begin all of our oral histories by asking everyone, could you give us a little family history background and tell us where your parents are from? Mis padres son de Cabo Rojo. Mi mamá, Juana Martí, murió en 1989 aquí en Nueva York. La enterramos en Cabo Rojo. Mi papá, Federico Pérez, natural de Quebradillas, falleció en el año 1971, enterrado en el cementerio municipal San Miguel Arcángel de Cabo Rojo. Soy producto de 6 hermanos y soy el menor. Asistí a las escuelas primarias de Cabo Rojo. Vine a Nueva York sin graduarme de escuela superior. Me casé muy joven, a los 18 años. Cuando joven jugué béisbol en Cabo Rojo con los equipos de clase pequeñas ligas primero. Luego jugué clase A con el equipo Sands Tropical, que quedamos subcampeones de todo Puerto Rico en el año 1955. Luego jugué con el equipo de béisbol Garaje Comas, que dirigía Api Rosado. Desde ese tiempo, cuando vine a Nueva York, me interesé en estudiar. Era, como dicen en español, un desertor escolar. Y como era un hombre de responsabilidad y me gustaba contribuir a mi familia, conseguí trabajo en un supermercado en la calle 80, llevando compras y trabajando, empacando compras allí en el supermercado. Al año me despidieron y conseguí un trabajo de lavaplatos en el Hotel Gramercy Park, en la calle 21 y Lexington Avenue, en la ciudad de Nueva York. Allí trabajé de lavaplatos por 6 meses. Luego fui el boss boy y en el año 1961 me convertí en el mesero más joven que trabajó en ese hotel. Y por ahí seguí trabajando y conocí a diferentes personalidades que visitaban el hotel. Trabajé luego en la industria hotelera hasta el año 1965. Luego trabajé con la Singer Sewing Machine, de vendedor de máquinas de coser y de equipo electrónico. Y una vez me encontré con un amigo que me dijo, Federico, hay un programa de la guerra contra la pobreza. En ese tiempo el presidente era Lyndon B. Johnson y había firmado el Voting Rights Act y se asignó dinero para combatir la pobreza en los Estados Unidos. Y la doctora Antonia Pantoja y un grupo de personas, incluyendo a Heriberto Girona Valentín, hicieron una propuesta que se llamó Proyecto Puertorriqueño para el Desarrollo de la Comunidad. Le asignaron fondos para adiestrar a trabajadores comunales para que fueran a las diversas comunidades donde residían los puertorriqueños en toda la ciudad para organizarlos y ayudarlos a que proveyeran servicios de diferente manera a los residentes de esas vecindades. Cabo Rojeños Ausentes, una organización establecida en Nueva York en los años 50, me contrató a mí para que yo fuera su trabajador comunal ese año
y me enviaron a coger un adiestramiento al proyecto puertorriqueño el 1 de diciembre de 1966. Allí había un grupo como de 29 personas, yo era el número 30, y compartí con ellos, resulté siendo vicepresidente de la clase graduanda. Me asignaron a trabajar en el Bronx, en el 415 este de la 161, aquí en el Bronx, donde estaban las cortes, y allí trabajé por espacio de 6 meses. Mi supervisora era la doctora Evelina Antonetti, y ella fue la que me enseñó a mí a trabajar y trabajar en la comunidad y a trabajar con el sistema escolar. Me mandaban a las diferentes encomiendas y yo las realizaba. En ese tiempo, pues, tuve la oportunidad ya de conocer aquí en el Bronx a las personas que se destacaban en nuestra comunidad, entre ellas el señor George Rodríguez, el doctor Ramón S. Vélez y otras personalidades. Y así fue que en agosto del 67, la doctora Evelina Antonetti incorporó United Bronx Parents y decidió venirse al Bronx a dirigir la organización que ella había incorporado para ayudar al sur de Bronx y a otras comunidades a luchar contra los problemas que existían en contra de los estudiantes puertorriqueños en estas comunidades. El puesto de ella quedó vacante en el proyecto puertorriqueño y yo solicité la posición y tuve la suerte que me la otorgaron y me convertí en el coordinador de Bronx, donde habían 33 trabajadores comunales. Luego en 67 hubieron unos disturbios aquí en el Bronx y yo con mis trabajadores comunales trabajé fuertemente para evitar la violencia y ayudar a los vecinos a mantenerse en sus hogares y que no estuvieran expuestos a los actos vandálicos que se estaban cometiendo aquí en la calle Brook, aquí en el Bronx. Y ahí en el año 67 también el Hunts Point Mortar Service Center fue incorporado y la Corporación Comunal de Hunts Point le otorgó dinero para que se incorporara el Hunts Point Mortar Service Center e hicieron unas elecciones que estuvo activo George Rodríguez, que trabajaba ya como empleado de Ramón Vélez, que había empezado su primera oficina en el 735 de la avenida Prospect en el Bronx, en la calle, en la esquina de la 156. Ahí yo conocí a Ramón Vélez y a George Rodríguez y a Mike Núñez, que eran los tres mosqueteros de esa época. Luego de ahí se hicieron las elecciones, los 33 trabajadores comunales míos de Bronx vinimos, ayudamos, y todo el equipo y la papeleta que Ramón Vélez apoyaba triunfó. Y así empezó Hunts Point Mortar Service Center. Wow. ¿Alguna pregunta? Wow. You got it all. See? Very good. Did you have any questions before I? You can. Great. We are bringing your memories back to Puerto Rico in Cabo Rojo. Do you recall the year you and your family migrated here to the Bronx? And what was Cabo Rojo like at that time? You know, how did it look? How did it sound? Oh, Cabo Rojo es un pueblo muy pintoresco, pueblo de playa, tiene más de 10 playas. Naturalmente, yo nací en el año 1939, tengo 84 años ahora, y yo venía de familia bien, bien pobre. Yo tenía que caminar todos los días de mi casa, más de 2 o 3 kilómetros para llegar a la escuela y luego regresar. No tenía transportación. Mi mamá trabajaba de doméstica, mi papá no vivía conmigo, yo era un caso que era bien difícil. No sé qué, parece que tenía algo en los genes y que Dios me tenía reservado el derecho a triunfar en la vida. Y en la escuela pues era bastante inteligente, jugaba diferentes deportes, me destacaba en la comunidad, fui hasta limpiabotas en mi barrio, hice de todo allí. Era una pobreza, la pobreza de los años 40, que Luis Muñoz Marín logró sacar con su Partido Popular Democrático, cuando triunfó en las elecciones del 40, y él se convirtió en presidente del Senado de Puerto Rico. Puerto Rico atravesaba por una crisis económica asombrosa, debido a la Segunda Guerra Mundial. No llegaban los productos a la isla. Somos una isla que estamos supeditadas a Estados Unidos, y todo llega a través de la
de los barcos estadounidenses por la ley Jones. Y eso pues, nos hacía difícil que llegaran productos de otros países. So, los 40 eran bien pobres en Cabo Rojo, para mí por lo menos. Los que tenían la habilidad de vivir una vida más holgada y tenían algunos oficios o estudios, era diferente. So, yo me casé en el año 57, en Cabo Rojo, apenas 18 años. La principal me aló las orejas cuando lo supo, frente de todos los maestros, el día que lo supo allí en la escuela superior. Porque yo había, ese año había tenido un promedio de 3.70 en la escuela. La mente mía se había despertado. Y yo pues sabía que tenía el talento. Y era presidente del comité de desarrollo del deporte de la escuela superior. Me iban a ser presidente de la clase graduanda. O sea, yo estaba bien. Pero al casarme, todo cambió debido a que tenía que proveer para mantener a mi esposa. So, me casé con ella y en el año 58 decidí venirme para acá porque tuvimos muchos problemas. Y yo fui el primer grubero en Cabo Rojo a los 18 años. Grubero quiere decir que levanta la caña cuando nos llevan al lugar donde los que la conducen. Uh-huh. Allí yo la pesaba y la levantaba y la enviaba a la central. A los 18 años alguien tuvo la oportunidad de darme esa bendición y fui el primer grubero más joven en todo Cabo Rojo en la historia. Y me vine para acá, y cuando vine aquí en el 58, pues conseguí trabajo y ahí fue que me desarrollé. Siempre con la ambición de estudiar y quería estudiar. Como estaba de mozo en el hotel, los que trabajaban conmigo, que eran algunos de mi pueblo, otros no, y yo siempre decía, yo quiero estudiar. Y me decían, ¿pero para qué tú quieres estudiar si tú ganas buen dinero aquí? Uh-huh. Y era verdad. Yo como mozo en aquellos tiempos, modestia aparte, era joven, era agresivo, pues hacía buenas propinas. Porque los americanos, como yo era tan nítido y bien limpiecito y bien trajeado, con mi traje negro, con mi camisa blanca, con mi cinta aquí todos los días. Y la gente cree que yo he estudiado para hacer güera en Francia. Me preguntaron una vez que si yo había estudiado en Francia para ser mozo. Porque en Europa, para tú ser mozo de un hotel o un restaurante, tienes que ir a una escuela para estudiar la etiqueta y la ética y todas las cosas. So, yo aprendí eso porque yo tenía un maestro particular que era un güera de Hungría, Luis. Y él me enseñaba todos esos trucos a mí. Y yo pues iba siempre bien pispireto. Muchachos, me hacían buenas propinas. Una anécdota que voy a contar para que quede en récord. Uh-huh. Entre mis clientes de desayuno había un juez que se llamaba Josh Cashin, el apellido Cashin, C-A-S-H-I-N. Un día me dijo, mi apodo es Chichi. Un día me dijo, Chichi, quiero que vayas a mi corte donde yo trabajo. Y yo, ni tonto ni perezoso, un día me fui en software para la oficina de él. Cuando llegó a la oficina del juez, era un juez de la Corte Suprema, imagínate. Pero se hospedaba allí. Yo le dije a la recepcionista o a la secretaria, dije, vengo a ver a Josh Cashin. Me dijeron, what? Who are you? Dije, dígale que Chichi está aquí. Oye, y la señora fue y le dijo a él, son varios días, se llama Chichi. ¿Y qué? Y me abrazó y todas las cosas. Me presentó la señora y compartí con él. Una anécdota bien interesante. Pero eso me motivó a mí a seguir estudiando. Entonces en el 65 cogí el, en el 64 cogí el equivalente de escuela superior en el examen y fallé por un punto. Y yo decía, discrimination. Era la palabra más común en aquellos tiempos. Uh-huh. Entonces, la que era esposa mía, una señora peruana de nombre Laura Lazarte de Pérez, me dijo, no, tienes que cogerlo otra vez. Fui, lo cogí y lo pasé. Y en septiembre del año 1965 me matriculé en Bronx Community College para empezar clases nocturnas como estudiante no matriculado. Y me dijeron, si tienes un promedio de B y 12 créditos, te convertís en maestro matriculado y no pagas. Pues yo tenía familia. O sea, yo tenía en el año 65, yo tenía 5 hijos ya. Así que
Yo tenía que trabajar duro. Y hasta a veces dos trabajos. So, me matriculé en Bronx Community College y estuve allí y me tuve 64 créditos. En el año 74 terminé una clase que me hacía falta, me dieron el diploma de artes liberales. Luego, en el año 75, yo empecé a estudiar en el Mercy College, cogí un examen que se llama CLEP, me aprobaron 25 créditos y me gradué en el año 76 con un bachillerato en psicología de Mercy College. Fui el primer presidente nocturno del Consejo Estudiantil en Mercy College. Primer presidente hispano del Consejo Estudiantil de Mercy College en 1976. Entonces, cuando me gradué en 76, el consejero allí, que era el doctor Cancela, me dijo, ¿tiene que seguir para la maestría? Y yo le dije, pues vamos para adelante. Y así fue que me matriculé para continuar estudiando y me gradué de maestría en educación y asuntos urbanos en el año 1978. En ambas ocasiones, el periódico El Diario de la Prensa publicó dos páginas completas sobre mi trayectoria, mi vida y mis triunfos. Que yo tengo esas cartas. So, así que yo he estado trabajando. Naturalmente en esa época pues era fuerte trabajar y estudiar, pero yo lo hacía, yo me fajaba. Entonces, volviendo a PSDP, cuando Giorgi lo hacen presidente de la Junta de PSDP, pues empezamos muchísimos proyectos, piqueteamos, luchamos, y que tenemos a City Hall. Yo tengo una fotografía que está George conmigo y Ramón Vélez con el alcalde Abraham Binge en 1973 dentro de City Hall. Dentro de City Hall. I'm going to give you that picture. Yes. I have it. Una foto que estamos pidiendo porque nos dieron permiso para entrar y hablar directamente con el alcalde. Y así lo hicimos. So, nosotros registramos, inscribimos en esa campaña de la Cruzada Cívica del Voto. George, que era el chairman de la actividad, yo era el coordinador, inscribimos sobre 300.000 personas en toda la ciudad. Cambiamos el panorama político del Bronx y elegimos a un concejal en Brooklyn, a Luis Olmedo y a Ramón Vélez en el Bronx. Y de ahí en adelante, pues, siguieron oficiales electos. José Serrano fue electo en el 74 en el sur del Bronx y de ahí Serrano estuvo 40 años en la Asamblea y en el Congreso. Héctor Díaz, David Rosado, Luis Nine, Montano, muchísimos oficiales electos que resultaron por causa y la efectividad que tuvimos nosotros por inscribir a tanta gente. Eso hace falta ahora. Eso hace falta ahora. Porque si no lo hacemos, otros grupos nos van a seguir pisoteando. You've had an amazing journey. I mean, working full time and going to school, but five children, an entire family. Yeah, that's wow. An well, amazing. In total, I had 12. Oh wow! Then my first one died. He was 8-7 months old, but I had 11. And last year, on December 11 of last year, one of my daughters passed away at 58 from cancer. Yeah. So I have 10 alive. Se llama Rufari, I was celebrating yesterday en un restaurante en Harlem, el cumpleaños de mi hija Gladys, que cumplió 51 años. Estaba con mis tres hijas, con Gladys, que cumple años, con Diana y con Loren. Yo tengo 7 hijas vivas ahora y 3 varones. It's amazing. So, congratulations. I've been active. ¿Alguna pregunta más ahora? Yeah. we'd like to know when you first got here to the Bronx, what neighborhood did you first go to? What was it like? And tell us your earliest memories of moving to that neighborhood. Well, my first, I used to live in Manhattan, en el 419 este de la calle 12, entre Primera Avenida y Avenida A. Lower East Sider. Lower East Sider. I used to live there. Y yo fui, en el 1959, cuando yo me mudé allí, organizamos un grupo que se llamaba Sociedad Tradicional Hispana. Y yo era el secretario. Y tengo fotografía de la primera actividad cuando fuimos juramentados. 1959. I was 20 years old. Wow.
cuando fui a Cabo Rojo, un amigo mío me dijo, mira, Federico, ¿no te recuerdas de esto? Digo, oh, my God. Yeah. I was 20 years old. Pero me gustaba hablar y era conversador y todas las cosas. No estudié, no había estudiado en colegio para ese tiempo todavía, pero ya estaba activo. Iba a los caborrojeños ausentes, que era un grupo que teníamos aquí en el Bronx, en el 542 de Sonnen Boulevard, y hacían actividades. Y yo recitaba, me gustaba siempre de poetry. Yo recitaba poemas y todas las cosas. Daba discursitos así. Entonces, ya allí me dieron chance de hablar ante mucha gente. Y una vez hablé sobre la raza cósmica. La raza cósmica es un libro que publicó un escritor mexicano, no recuerdo el nombre ahora, La raza cósmica. Y yo me puse a hablar sobre, yo leí algo sobre el libro y me puse a hablar sobre eso, y sobre Latinoamérica y Puerto Rico. Y di un discurso allí de memoria. Yo nunca leo papeles, nunca leo. Todo es de la mente. Entonces, cuando terminé de hablar, habían como 300 personas y pico allí. Iba a haber un show artístico y uno de los artistas era un cantante argentino. Se me olvidó el nombre ahora. Y me dice, pero pibe, ¿cómo puedes recordar toda esa historia? Yo le dije, bueno, pues yo leo y la recuerdo. O sea, así ha sido mi vida. Después en la política, con Georgie, yo era el que hacía las relaciones públicas en el 73 cuando cogió para concejal, que él cubría parte del este de Manhattan y parte del Bronx, y Ramón Bell estaba corriendo en el Bronx, y el padre gigante estaba corriendo en contra de Georgie, y otro candidato que había en Queens, que era parte también del área que cubría ese distrito. Entonces, yo era que le escribía los comunicados de prensa al señor Jorge Rodríguez y hacíamos reuniones en la 116 y muchas de las ideas que yo puse, que salieron escritas, no se hicieron porque Jorge no ganó. Pero una de ellas era hacer un buen estacionamiento público en el barrio para que la gente pudiera ir al barrio. Y Jorge estaba de acuerdo con eso. Porque si tú no tienes transportación y quieres ir en automóvil, pues no podías. Ahora, naturalmente, ahora hicieron un Home Depot allá en la 116 al final. Tú sabes que hay un Home Depot ya bien grande. Yeah. Pero eso fue. Nosotros, si buscamos los papeles de aquella época, Georgie había sometido esa idea de hacer un estacionamiento grande para el desarrollo comercial de esa comunidad. No, estábamos adelantados los tiempos aquella época. And when you got here to the Lower East Side and eventually to the Bronx, did you have family that you met up with that was already here, or did you establish? Okay. Yeah, talk to us about that. Yeah, I have family. El papá de mi esposa vivía allí en el 419. Él me consiguió el apartamento a mí, y después yo le conseguí un apartamento allí también a mi hermana Ramona, mi hermana mayor, que vivió allí. Después se mudó al 211 de la Primera Avenida. Entonces, en el año 1963, en agosto, yo decidí venirme a Bronx. Salíme de allá, me compré un carro, un 1950 Chevy, bien bonito, negro. y era estándar y es demasiado difícil guiarlo, pero aprendí a la cañona y me vine para Bronx. Y el primer edificio que viví en el Bronx fue 1029 de Bryant Avenue. Wow. 1029 Bryant Avenue. Wow. Me recuerdo. Y ahí estuve mucho tiempo. Después viví dos o tres meses en la calle Tiffany. Y así, jugándome de lado a lado. Hasta que después, naturalmente, en los años siguientes, cuando me fue la vida mejor, compré casa y viví en otros lugares. Pero no ha sido fácil, trabajando dos trabajos. Yo trabajé con el congresista José Serrano 11 años. Fui maestro 22 años. Fui concejal un año. Y lo último que hice fue trabajar con Ramón Vélez en el año 2001, cuando Ramón Vélez era... Yo era... Cuando dejé el consejo en el 97, 98, empecé a trabajar con Ramón Vélez. Y Ramón Vélez empezó a tener algunos problemas ya degenerativos, y yo me di cuenta y
nos dimos cuenta todos. Yo era el director de higiene mental, programa de Mental Health de Hospital Multiservice Center. Y las psiquiatras me ayudaban en algunas cosas, medicamentos para Ramón. Entonces, en el año 2001, yo era vicepresidente for Community Affairs. Yo ya era miembro de la Junta de Hospital Multiservice Center. Ramón, pues ya estaba en un estado avanzadito del problema de manejo, ¿verdad? No podía manejar la agencia. Y la Junta básicamente lo destituyó. En su última reunión, él dijo un mensaje y yo me di cuenta que la Junta ya no había tomado en consideración lo que él había dicho. Y yo le dije a Ramón que estaba mirado: Ramón, tu mensaje no fue aceptado, así que estate quieto. Él se levantó y dio dos palmetazos, de manera un poquito fuerte a veces, pero nada. O sea, yo salí y me reuní con la esposa y yo y David Rosado y la hija en la oficina de Ramón. Y la hija quería entrar a la Junta para hablar con los miembros de la Junta de Directores, que el señor Eduardo Alayón era el presidente de la Junta, yo ya era miembro de la Junta, y no lo dejaron, no dejaron hablar la hija de Ramón. Entonces yo entré un poquito enfadado y le dije: ¿qué? Esto es un filar, ¿cómo se llama eso? Se me olvida ahora. No es que me pasó lo que le pasó a Mitch McConnell, ¿sabes? No. Let us know when you remember. That's totally okay. That's funny. Se me olvida. Ahorita me llegaron a la mente. Entonces, un kangaroo court. Ah. Yo dije: ¿qué? ¿Esto es un kangaroo court? Y al otro día me despidieron. Me uní a la fuerza de desempleo, pero rápidamente el congresista José Serrano me llamó y me dijo si quería trabajar con él. Yo le dije que me entrevistaría, me entrevisté, me hizo una buena oferta. Y también Jorge Rodríguez me llamó y me dijo: ¿quieres trabajar con nosotros como asistente del director? Y yo lo pensé y lo ponderé, ¿no? Yo dije: no sé cuánto me van a pagar. La paga de que me había ofrecido Serrano era buena. O sea, yo no ni le pregunté a Jorge cuánto me iba a pagar. Pero yo, en términos de seguridad, dije: mejor me voy con Serrano, que es congressman, ¿no? Allí uno no sabe lo que va a pasar. Se me fui con Serrano. Y estuve con Serrano como asistente legislativo 11 años, mientras trabajaba de maestro en la Pier City, en la calle 141 y Brook Avenue en el Bronx. Ahí trabajé 12 años y 4 meses de maestro. Ahí fui de todo. Maestro, bibliotecario, trabajador de todo. Yo hacía de todo allí. Wow. Y you've had an amazing career. Can we go back to your life on Bryant Avenue and Tiffany Street? And can you tell us what the Puerto Rican community was like in those days, in the 60s and the 70s? Eso era tremendo. La gente muy alegre. Había muchas tiendas que tú comprabas productos afuera. Por ejemplo, allí en la 165 estaba el mercado de Tiffany. Pescado, se compraba pescado allí muchísimo. Muchas frutas, muchos restaurancitos. Era una vida bien bonita, bien bonita. Y yo vivía un poquito lejano, pero iba allí a comprar. Entonces hicieron supermercado, y ahí estaba, empezó también el doctor Richard Izquierdo, empezó allí, tenía su oficina allí. So, era interesante, y en aquella época habían pocos grupos establecidos en el sur de Bronx, pero uno de ellos se llamaba United Organizations of the Bronx, Organizaciones Unidas de Bronx, que Georgie fue también miembro por muchísimos años y trabajó con nosotros allí. Y yo pues me hice miembro de esa organización y fui presidente como los últimos años, como 5 o 6 años. Pero nosotros fuimos los primeros también. Esa organización, United Organizations of the Bronx, si buscas en los récords de los años 60, 62, 63, Nick Ortiz fue uno de los fundadores, Monsejate Flores y otras personas. Esa organización fue la que empezó la campaña para que el departamento de la policía rebajara
la estatura de los policías, que era 5'7", 5'8", todo el tiempo. Y nosotros pedimos que se bajara a 5'5". Y lo logramos. So, ese hecho se le debe a United Organization of the Bronx, que Georgie y yo, y Jamón y Monserrate Flores, fuimos miembros por muchos años. En aquellos tiempos también había mucha riña y mucha pelea en el sur de Bronx. Talk to us about it, please, por favor. So era la, that was the life that you guys lived, so we want to hear those experiences over there. Cuando Georgie era presidente de Mother Cities, en el año 1968, ocurrió una muerte allí. Una muerte. Un joven de Salinas resultó muerto arrollado por un automóvil. Se acusó de al principio al señor Jamón S. Vélez de que había sido el que había enviado a hacer ese acto. Se comprobó después, bajo investigaciones, que aparente y alegadamente fue que la persona que estaba en el auto, la víctima iba a ser Jamón Vélez, que era gordito y bajito. Y el que falleció también era un poquito gordito y bajito. Y cuando salió a la calle, aparentemente, como era de un poco de, era de noche, lo confundieron y lo apoyaron. Esta fue una tragedia que se vivió aquí en el Bronx en agosto del año 1968. La muerte de Edwin Rivera. Todavía nadie sabe con exactitud lo que pasó allí. La versión es que fue la que yo estoy dando ahora. Siempre acusaban a Jamón de que había sido la persona que había enviado a asesinarlo. Y George y yo participamos en los actos funerarios del difunto. Fuimos ambos, George y yo, a los hijos de Salinas, el club que estaba localizado en el 558 de Melrose Avenue, ahí cerca de la 149, entre 149 y 150. Porque George era oriundo, la familia de George Rodríguez era oriunda del pueblo de Salinas. Y él era parte de esa agrupación por todo el tiempo y era muy respetado y venerado por todos ellos. I marched with the sons and brothers of Salinas at the Puerto Rican Day Parade this year. Did you go? Adam Mazanet, yeah? Como un veterano, they invited vets to march with him, so it was an honor. ¿Puede hablar de su 20 y más años, you know, teaching in PS30? Can you tell us about those 20 years, how that experience was in the neighborhood, in the children? En ese tiempo, yo trabajé 12 años. Los primeros 10 años, lo trabajé en un programa que para niños que con problemas emocionales y de aprendizaje. Se llama New York City Vocational Training Center. Y la oficina era en Far Rockaway. Y yo era el maestro de academics. Yo les quedaba las clases de sobre técnicas, sobre cómo mantenerse en un trabajo, todo lo que tenía que ver con trabajo, desarrollar las técnicas. Entonces los estudiantes, el resto del tiempo, participaban en actividades manuales, carpintería, hospedería. Yo tenía estudiantes, por ejemplo, en el Lincoln Hospital, que trabajaban allí, en el Lincoln Hospital, en diferentes unidades. Yo los supervisaba, me aseguraba de que estuvieran aprendiendo. Tuve estudiantes que trabajaron en la cocina en el Bronx Community College. Tuve estudiantes que trabajaron en carpintería, ayudando a arreglar edificios. Por ejemplo, en los 90 trabajamos con Community Improvement Association, que ahí en la cientos, en Longwood Avenue, que hay una organización que todavía existe. El nombre correcto es Community Improvement Association, y Jamón Vera le decía la CIA. Y yo le argumentaba a él, esto es broma, pero es cierto. Yo le decía, Jamón, esa organización está ayudando a la comunidad en vivienda, en desarrollo de empleo, todas las cosas. Y él decía que eso era de la CIA. Porque en aquellos tiempos había una rivalidad enorme entre las huestes de Jamón Vélez y el grupo de Padre Gigante. Y eso no se ha discutido nunca aquí, ni se ha hablado de eso. Pero eso era terrible en la lucha que había. Entonces nosotros en el año 1971 hicimos
una parada de los Tres Reyes Magos, bajando por Hunts Point. Uh-huh. Y los Tres Reyes Magos eran, que tú viste la foto, eran Johnny Manzanet, que era también de Salinas, un entrenador de boxeo, Jorge Rodríguez y yo. Y repartimos los juguetes en la PS5. Y yo tengo fotos de eso también. Yeah. Nosotros sí, haciendo así, repartiendo los juguetes. That's awesome. Yeah. Entonces, trabajamos duro aquí en este Bronx. Hicimos lo que es el Bronx de hoy. Que no se nos reconozca mucho es una cosa, pero nosotros fuimos los que formamos y forjamos el camino para que otros hoy estén viviendo de una manera más positiva y mucho mejor. En la vivienda, Jorge fue un campeón en esa cuestión de vivienda porque ayudó precisamente a conseguir que Sabromo Cities le otorgara dinero a OUV, que era una agencia comunitaria con fines no pecuniarios, para hacer un proyecto de vivienda de 300 unidades de vivienda, lo que se conoce como OUV Housing Complex. Ese complejo hay que darle crédito a Jorge Rodríguez, a Monserrate Flores y a Ramón Vélez. Y esos fue fondos federales que se consiguieron a través de Mother City, que Jorge era el presidente, el chairman of the board. Y todavía yo escucho a Reverendo Díaz decir en muchos lugares públicos que gracias a... Es una de las pocas personas que yo escucho decirlo. Le da crédito a Southern Mother City por haberlo enviado a estudiar a Hostos College y luego a Lehman College, uh-huh, sin costo alguno. ¿Te acuerdas que antes lo dije? Uh-huh. Pero no solamente fueron cientos y cientos de personas que estudiaron gracias a las becas que otorgaba el Southern Mother City. Uh-huh. So, Southern Mother City vino, era una agencia que vino a tratar de capturar la esencia del sur de Bronx, proveyendo vivienda y educación a los residentes del vecindario. Bringing you back to life in the South Bronx, do you recall first getting established in the 60s and 70s as a young married man? What were the memorable meals you had here in the South Bronx? I know it's not the same as Cabo Rojo in Puerto Rico, but any memorable meals, dishes that were favored here in the South Bronx? But let me give you a little story first. Okay. In 1965, I used to live in Manhattan in a furnished room with my wife, Laura. We moved to the Bronx because we were expecting our first child. And we moved to Morris Avenue, between Morris and Park Avenue. Habían casitas allí y negocios, donde hoy es el Hospital Lincoln. Ahí yo vivía. Entonces tuve la mala suerte que hubo un fuego bien fuerte, pero no nos pasó nada. Luego la ciudad condenó al sitio y me dio 300 pesos para que me mudara. Entonces me mudé a 968 de Morris Avenue. Y de ahí me mudé allá a la parte norte de Bronx y allí viví como 5 o 6 años. Luego siempre quería estudiar para política. Y en el 78 traté de coger para asambleísta y Germán Barrillo no me respaldó, yo después no cojo. Porque Germán era el bravo de aquella época. Hay que mencionar que en el Bronx han habido muchas personas y entre ellas pues hay que mencionar a Germán Barrillo, que fue el primer presidente del condado del Bronx, electo en el año 1965 en este condado. Y después George y yo trabajamos con él muchas veces, fuimos miembros de las juntas locales de planificación, Local Planning Board. Yo ya era miembro del chairman de Planning Board One casi hasta que se retiró, ¿verdad? Right? Uh-huh. Igual que también fue miembro y presidente de los volunteers de Lincoln Hospital hasta que se retiró. So, nosotros servíamos a la comunidad de diferente manera. En el campo educativo con Evelina Antonetti estábamos activos con ella, uníamos fuerzas. Con Bon Muñoz, si teníamos que ir a piquete, íbamos, y así era una cooperación entre el PSDP, Proyecto Puertorriqueño, Homes for Multi Service y Homes for Community Corporation. En aquellos tiempos, los restaurantes que había estaban del señor Guardarramas, en la 152 y Prosper Avenue, que era uno de los lugares donde la gente acudía. También había un restaurante
que ya no existe, que hacían unos bistecs extraordinarios en Sonnen Boulevard y cerca de Homes Point Avenue. Entonces, este era un lugar que, el otro restaurante que yo asistía era Mamá Ponte, y estaba otro restaurante de los cárceles que se comía riquísimo, y la señora era la que cocinaba, Doña Georgina, que todavía está el sign allí, en la 163, llegando a Homes Point Avenue, todavía está allí el sign. Sí, este era el lugar que yo frecuentaba. And during that time, I mean, it sounds great, but, you know, unfortunately, during the 60s and the 70s, New York City and the Bronx was going through a hard time with gangs. Do you have any memories of gangs' involvement in the neighborhoods you lived in? And would you share those? Oh, yeah. Well, since I was, como yo trabajaba en el PSCDP, yo tenía mucha relación con el Bronx, siempre estaba en comunicación con Homes Point, con George, con Ramón. Ahí en el área de la 150, en esa área ahí de Union, Hinton, Wales, Jackson, había muchas gangas. Y había un señor, un reverendo, que se llamaba el reverendo José Caraballo. Tiene una iglesia pentecostal allí. Y él trabajaba mucho con los jóvenes. Y él tenía un grupo que se llamaba Rescate Moral. Y en el 73 me hizo presidente a mí. Entonces el trabajo mío era reunirme con los líderes de las gangas para ver cómo podíamos llegar a la paz en ese vecindario. Y un domingo hicimos un encuentro de gangas y muchísimos de ellos fueron a entregar sus armamentos y sus cosas a la iglesia. Y yo salió esa foto en el diario de la prensa, 1973. Entonces teníamos un programa de radio que yo era el que conducía en Radio WHOM en aquel tiempo. Y yo a veces los invitaba a ellos y les hacía preguntas por qué ellos estaban en esa vida, para sacarles a ellos la importancia de esto. También tuve un programa en televisión por muy poco tiempo yo, Nosotros la Juventud, y yo llevaba a los de ganga y los entrevistaba también. Yo estaba envuelto en este proceso y conocía a muchos de los líderes de Zulu Nation, de los Bachelors, de todas las cosas. Eso era increíble. Yo, gracias a Dios, nunca tuve problemas. Tengo 84 años, he vivido también en el sur de Bronx, pero naturalmente he tenido mis encuentros. Porque una vez viviendo en el 586 de Avenue Avenue, me quemaron una alfombra frente a mi apartamento. Y entonces me recuerdo que cuando vino la policía me dijeron, ¿qué estás aquí viviendo? ¿Qué estás viviendo aquí? Después. Y todavía estoy allí. Wow, really? Yeah. It's amazing. En aquellos tiempos, después del Zulu Nation y los Bachelors y todas esas gangas fuertes que vinieron, vinieron algunas más pequeñas, ¿ves? Y yo, como líder político de esta época, ¿sabes lo que yo hacía? Le prestaba el club mío para que se reunieran. Iba y le hablaba yo. Antes de ellos empezar a hablar, yo iba y daba un discurso allí. Y lo mantenía calmado todo el tiempo. Y una vez uno me faltó el respeto, y yo se lo dije al jefe, y le metió 4 garnatadas, y de esa vez no me molestó nunca. Me tuvo que mudar de vecindario. O sea, yo he vivido dentro de donde está el proceso de ganga. Desafortunadamente, hay que decirlo aquí públicamente para que quede en récord, que una de las personas que fue acusada hace muchísimos años por asesinato de 2 personas en un tiroteo en el Bronx de Miramar Market, está preso actualmente por vida. Y cuando salió con un grillete, yo lo vi y me dijo Federico, dice, mira, quédate arriba, no salgas, porque si te soltaron, te dieron una oportunidad, no la desperdicies. Me hizo caso omiso, continuó saliendo afuera, se lo llevaron, no se ha sabido más de él. Porque tú estás en ese caso, tú no puedes estar afuera, salir, no puedes salir. Entonces, yo estaba donde
Y escuchando tiroteos, yo recogía los balines en el edificio que yo vivía, las balas con el súper. Tiroteo de un edificio al otro, desde 586 de Union Avenue, de la esquina de Tinton Avenue. Dos diferentes gangas. Pero como yo respeto a todo el mundo y no le hago mal a nadie, gracias a Dios, he sobrevivido hasta la fecha. Pero no es fácil, no fue fácil. On a more happier note, I hope, do you recall the music and the sounds of those early, late 60s and early Oh my God, 70s? muchacha, Talk to us about them, please. la música de nosotros era los boleros, la música suave, los grupos de pueblos que habían aquí. Una de las cosas que debemos mencionar aquí es que el Bronx tenía la más grande concentración de organizaciones de pueblos de Puerto Rico. Y en esos lugares la gente iba a reencontrarse con la gente que venía de esos pueblos, y ahí era que se conseguían los mejores trabajos, las mejores novias, y todo era como una hermandad. Y ahí, pues, naturalmente se contrataban conjuntitos musicales. Yo fui presidente de los Caborojeños Ausentes en el 1971 por un año. Así que yo soy de todo. Pero es una cosa increíble. Hay un punto bien interesante que debemos mencionar, es que hay eventos locales de Bronx y hay eventos citywide. Nosotros estuvimos envueltos también en la fiesta folclórica puertorriqueña, que fue fundada en el año 1967 por Miriam Colón, José Ocasio y otras personas. Yo empecé a hacer parte de ellos en el 68, y luego fui coordinador general, fui director de relaciones públicas, y en el año 1970 fui presidente de la fiesta folclórica. Había una rivalidad intensa, bien fuerte, entre dos personalidades, Ramón S. Vélez y y Gilberto Gerena Valentín. Entonces, Gilberto Gerena Valentín controlaba el desfile puertorriqueño. Y nosotros tuvimos a bien, poco a poco, ir penetrando el desfile con ayuda de Giorgi, era el embajador de nosotros. Pues Giorgi se comunicaba muy bien con todos ellos. Hay que admitirlo, es la verdad. Quiero que ustedes sepan eso. Tú lo sabes. Y nosotros logramos penetrar y a la vez controlar el desfile. En el año 70 elegimos el primer presidente del desfile, que se llamó Marco Rivera, de parte de nosotros. Y ahí seguimos. Luego, en el año 72, nombramos a Johnny Manzanet, que era del grupo de nosotros. En el 73 nombramos a Jorge Rodríguez, y Jorge ganó por unanimidad, nadie cojó contra Jorge. Hicimos lo que se llamó el Pacto de los Dos Puentes. Nos venimos con ellos, con el grupo disidente, con Chispa Vélez y otros más, y logramos que Jorge entrara. Entonces, conmigo fue vicepresidente Chispa Vélez en el 74, yo fui presidente. Entonces, poco a poco fue. Entonces, en el 75, Ramón Vélez quiso ser presidente, y ahí fue que Ramón eliminó todas las elecciones. Ahí fue que el desfile cambió. Fue mejor, fue una bendición, nadie puede decir, solamente la historia lo dirá. Pero de hecho, eso ha pasado: que no hay participación del pueblo para elegir ahora mismo a los miembros de la Junta del desfile puertorriqueño. No hay participación del pueblo. Eso es un grupito selecto que los nombra ahora. Y eso empezó desde el año 1975, cuando Ramón S. Vélez fue electo presidente. Desde esa vez nunca más hubieron elecciones. Todo era nombrado por personas allegadas a nosotros. Yo fui parte de eso. Pero yo estaba en contra de que se suspendieran las elecciones, pero él tenía la Junta a su favor y era el presidente y lo logró. Pero nosotros, por eso es que el desfile ahora mismo, el desfile puertorriqueño, ya no es representativo de nuestra comunidad. Naturalmente los tiempos han cambiado, pero no hay participación nuestra de ninguna índole. Y ahora es un club privilegiado que hace lo que tenía que hacer
para hacer el evento y eso es todo. No hay comunicación con la comunidad. No hay ningún impacto. No hay ningún efecto. Después del desfile, ¿qué pasa? Nada. Nosotros después del desfile muchas veces lográbamos que nombraran a una persona un puesto político. Hacíamos tratos y cosas. Tú sabes, eso era así. Ahora nada. Ahora es desastroso. Pero la vida ha sido así. Nosotros luchamos duro. El proyecto puertorriqueño, desafortunadamente, la iniciativa de la compañera es fenomenal, porque el proyecto puertorriqueño no se ha escrito absolutamente nada. Y el proyecto puertorriqueño fue la cuna del desarrollo del liderato puertorriqueño en esta ciudad. No fue Homespot Multiservice Center, no fue el desfile puertorriqueño, fue el proyecto puertorriqueño para el desarrollo de la comunidad, porque de allí salieron Eraso, muchísimos vicealcaldes, muchísimas personas por puestos grandes en todos lados. Pero desafortunadamente, al desaparecer en el año 1978, ahí se quedó, los jecos no se sabe dónde están, nadie sabe nada de eso. Y esto fue por la lucha política entre Ramón Vélez y Elena Valentín. El último director ejecutivo nombrado por la Junta en el PSDP fue este servidor, 1978, agosto primero, y agosto 2, un grupo de personas capitaneadas por Roberto Napoleón del Bajo Manhattan y auspiciadas por Elena Valentín, invadieron el centro y nosotros acudimos a las cortes le dio ciertos derechos, y yo estuve como director ejecutivo hasta agosto de ese año, renuncié, porque no había oportunidad de sacarlo hacia adelante. Y hubo mucho abuso con la gente allí. Fallamos en preservar esa agencia. Esto fue un error muy, muy, muy malo de nuestro liderato, que nos sacó la cara por esa agencia. Y yo conozco a Luis Miranda, porque en el año 1971 el proyecto puertorriqueño estableció el primer consorcio hecho aquí en esta ciudad. Cuatro organizaciones: Proyecto Puertorriqueño, o PRCDP, como se conocía, la Iglesia Evangélica Cristiana, Aspira de Nueva York, y otro grupo más, cuatro. Y uno de los trabajadores de Aspira, ¿sabes quién era? Luis Miranda, que ahora es millonario, para que tú veas. Así es la vida. Y el reverendo Rivera, que tiene el de ELPAC, que está en la 170 y Girón. Uh-huh. Él también trabajó ahí. Y cuando me saluden efusivamente, me dice, Freddy, I remember you from those days. Digo, yeah. Pues yo era el director de PSDP. Yeah. So, así es la vida. Nosotros tenemos muchos líderes que todavía están vigentes. El reverendo Rivera es un líder espiritual de esa iglesia en la 170 y Girón Avenue, que ahora su hija está a cargo, creo. Pero él salió de allí. Y Wilfredo Lavoy, otra persona más, que fue superintendente de escuelas en Holyoke, en Massachusetts, también salió de ahí. Y el reverendo David Anclada también salió de ahí. Entonces, mucha gente, pues, eso era como un lugar donde se desarrollaban los líderes, donde salía toda la gente que iba a participar en otras agencias y eran escogidos y seleccionados. Amalia Betanzos, este fue el nombre que se me olvidó ahorita, ¿te acuerdas, Amalia? Yes. Amalia Betanzos salió del PSDP para ser deputy mayor. ¿Can you imagine that? ¿Tú sabes lo que es eso? Quiere decir, la importancia que tenía esa agencia en ese tiempo es que una persona que trabajaba en el proyecto puertorriqueño, el alcalde John B. Lindsay, la recluta para ser vicealcaldesa. Para que tú veas qué importancia tenía. Señor Pérez, do you remember where the Puerto Rican community gathered for music venues, you know, or not just social venues, but where they gathered to just speak about the current issues that they were going through in their communities in the 60s and 70s? Bueno, en aquellos tiempos existían clubes nocturnos que iban mucha música, el club casino,
la 138, estaba en la 149, yo, había otro donde está el hotel ahora, Opera House, ahí había otro casino, el Bronx Casino también. So, teníamos varios lugares aquí en el Bronx que la gente iba a bailar con orquesta. En aquellos tiempos era con orquesta. Yo a veces estoy viendo ahora algunos afiches de los años 60, donde estaba el Hunts Point Palace, Hunts Point Palace, 163, donde a veces tú ibas allí, pagabas $2 y estaba con Tito Puente, estaba con todo el mundo allí, y llegaban 4 y 5 orquestas, y lo que se pagaba eran $2 y $3 nada más. Esos eran los lugares que nosotros frecuentábamos. Después, en los años 70, en Manhattan estaba, habían varios, los caborrojeños, el Club Caborrojeño, que estaba en la 145 y Broadway, este era el más antiguo. Después estaba este otro que tenía, el Barito Ortiz, en la 138, y otro en la 158, que íbamos también. So, estos eran lugares que se, en Brooklyn había varios lugares también, pero yo no frecuentaba tanto Brooklyn en aquella época. Yo me concentraba mayormente en el Bronx y en Manhattan. Cuando estaba en el desfile y en la fiesta folclórica, pues mi vida fluctuó más en Manhattan. Pues trabajé en el PSDP desde el año 1971, que me nombraron subdirector ejecutivo. Trabajé directamente allí hasta el año, pero yo había trabajado allá como adiestrador en el PSDP. En el proyecto puertorriqueño yo empecé como community worker. Luego fui adiestrador, trainer. Después fui coordinador. Después fui subdirector ejecutivo. Fui director de Manpower y terminé siendo director ejecutivo. Nadie logró eso en esa agencia. Yo tuve todas las posiciones más altas allí. Y cuando iban a eliminar el programa de empleo, el Manpower Program, hasta los comisionados fueron allí a testificar que no eliminaran el nuestro, porque estaba corriendo perfectamente. Nosotros teníamos clases de inglés como segundo idioma. Eso que se habla ahora de segundo idioma, nosotros hacíamos eso en PSDP. Eso de inglés como de GED, el que hacía eso éramos nosotros, el PSDP. Teníamos maestros en Brooklyn, en Manhattan, en el Bronx, en todos lados. Buscábamos espacios en las organizaciones de pueblo, en Hunts Point y en otros lugares. Mandábamos un maestro, reclutábamos y dábamos las clases. En la última actividad que yo tuve, el orador principal fue Roberto García, el congresista, en Manhattan. Y se graduaron más de 300 personas allí, de inglés como segundo idioma y de equivalente de escuela superior. Para que tú veas el impacto que tenía esa agencia en la comunidad que desapareció. Aspira ha seguido, pero muy limitada su operación de Aspira. No hay ninguna organización citywide ahora mismo que atienda los problemas básicos de los puertorriqueños como grupo o de los dominicanos. Las asociaciones dominicanas de Manhattan, del Alto Manhattan, prácticamente han desaparecido. Ahora las tiene, muchas de ellas, Acacia Network, que es una agencia comunitaria que ha adquirido a muchas de las agencias nuestras que estaban a punto de desaparecer y gracias a unirse a Acacia han florecido, como Unario Bronx Parent, Hospital Multiservice Center no existe, pues ya no tiene servicio, pero nos ayudó a recobrar los edificios. Y tenemos Jamón Vélez Hair Center, la 161, y tenemos un edificio acá, se tiene un edificio donde estaba el Ponce de León Hair Center en Metcalf Avenue y Westchester Avenue, de 249 unidades de vivienda. So, todo eso que se desapareció, pues acá se lo ha ido reconstruyendo poco a poco. Y South Bronx Community Management, que fue la agencia grande que dejó el doctor Jamón S. Vélez a su hijo Ramón Vélez Jr., que estaba a punto de desaparecer, y gracias a la intervención del señor Héctor Díaz, el señor Raúl Rusí, lograron unificar a South Bronx Community Management con Acacia Network. Y así se pudieron salvar miles de apartamentos que pudieron haberse perdido con otras agencias comunitarias. Y el último presidente que tuvo OUB Housing fue Federico Pérez. Y fue el que firmó el papel de la venta de OUB Houses para Acacia Network en el año 2011. Eso es bueno que se sepa.
So yeah, everything you're saying, what immediately comes into my head when I think of Federico Perez, when I think of my grandfather, George Rodriguez, as you call him, Georgie, I think Boricua pioneers. Mm-hmm. And I think of with the specific mission of improving the quality of life of the Bronx community. So as you mentioned so many great initiatives and organizations like the Bronx Model Cities Program of 1967, the Puerto Rican Development Project of 1971, Borinquen Court. Borinquen Court. Georgie. Also, you were also a coordinator for the Puerto Rican Day Parade as well during the 1980s and the 1970s. Oh, yeah, I watched everything there. Yes. So you were everywhere within education, health, housing. Can you kind of summarize what was that main motivation for all you leaders to do this for the community? And what did you want to come out of it? Our goal was to prepare our community for new ventures and to preserve our culture. That was our main goal, was to preserve our culture. In Hunts Point, we used to have Los Tres Reyes Magos celebration. And in 1971, we had the Tres Reyes Magos celebration, and one of the kings was Georgie, Gianni Manzanetti, and Joe. So that was the goal, was basically in those days to preserve our institutions and our traditions and traditions. That was our main goal. Can you talk a little bit more about the Puerto Rican Development Project and what was done through that? Why was? What was done through that initiative and what came out of that? Oh, yes. Well, el Proyecto Puertorriqueño, como se conoce, PSCDP, fue establecido para lograr que las comunidades nuestras tuvieran servicios accesibles para poder desarrollarse y competir en nuestras comunidades. Esta fue una idea fabulosa. Se escribió un programa, se llamó el The Block Program. Ese Block Program tenía un director, y ese director tenía coordinadores en Brooklyn, Manhattan, el Bronx, y estos coordinadores dirigían a los trabajadores comunales, que eran los que estaban en las comunidades dándole servicio al pueblo. Por ejemplo, cuando yo fui community worker en el año 67, los primeros meses, hubo una huelga que decretó el líder sindicalista mexicano César Chávez en contra de la lechuga. Y ellos vinieron al Bronx a piquetear la corte que está en la 161 y la tercera avenida. Y vino la señora Dolores Huerta, que todavía vive, está viejita ya, pero ella vino y yo la conocí, porque yo piqueteé con ella. Entonces también nosotros éramos activos, nos preparábamos con el adiestramiento que nos daba en el proyecto puertorriqueño para el aspecto de educación. Por ejemplo, Evelyn Antonetti nos enseñaba a nosotros, a los community workers, a ir a las escuelas y ver si había representación en los salones de los grupos que estaban allí de niños. Entonces, pues, todo era en inglés. Entonces no había una figura de Puerto Rico de ninguna clase. Entonces, nosotros íbamos allí, hacíamos un reporte, escribíamos y se lo dábamos a ella, y ella se encargaba de llamar al principal. Y el principal entonces ponía estampas de Puerto Rico, ponía cosas sello de Puerto Rico, y así fuimos abriendo brechas. Luego también una de las cosas que nos enseñó Evelina y el proyecto puertorriqueño fue en las reuniones. Por ejemplo, en el sur de Bronx, que es donde yo me establecí, las reuniones todas eran en inglés, y el school superintendente era americano, el Dr. Friedman, y todo lo que se hablaba allí era inglés. La mayoría de los padres en esa época, muchos eran puertorriqueños, porque no habían tantos dominicanos, eran puertorriqueños. Y yo le preguntaba a veces a algún padre, ¿usted entendió lo que dijo ahí? ¿Usted entendió? No. Entonces nosotros desarrollamos una técnica, y era que íbamos a esas reuniones nosotros, y nos sentábamos en diferentes lugares, en el auditorio, y le decíamos a una de las personas, de los padres, levántese y diga que usted no entiende, que usted no habla inglés.
levantaban la mano y los reconocían y decían, no pique inglés. Y así fue que logramos que pusieran traductores en todas esas reuniones. Y después cuando lo logramos, los padres se informaron mucho mejor de lo que pasaba en las escuelas donde asistían sus niños. Bueno, estaban fuera del loop, no podían saber lo que pasaba. Y así es una de las cosas que logró el proyecto. Eso fue un proyecto puertorriqueño y la doctora Antonetti, de verdad. Después otros grupos la habrán adoptado, pero nosotros fuimos uno de los pioneros en ese campo. Can you tell me a little bit more about the Model Cities program? Because I know because of that, a lot of things like Hostess Community College came into development and a lot of education initiatives. Can you talk a little bit more about that? Yeah. In the 1960s, 1967, right? Yeah. The federal government granted money to the city of New York to establish a Model Cities program in Brooklyn, Manhattan, and the Bronx. In the Bronx, it came out to the South Bronx, basically. That was the largest concentration of Hispanics of Puerto Rico at that time. Nosotros hicimos una junta y se estableció el programa y se nombró al doctor Aníbal Asensio como primer director ejecutivo de South Bronx Model Cities. Estaba en la 161 y la esquina allí de San Ans. Allí era la oficina, donde estaba ahí los helados mantecados. Eso. Aníbal estuvo allí como año y medio, pero Aníbal no era de aquí. Aníbal era un educador. Venía de la Universidad de Puerto Rico, tenía las credenciales, pero no era un street savvy guy. No sabía bregar con los líderes de Bronx, con Jamón, con George, con los demás que estaban allí al frente. So, después se fue él, renunció, y vino un joven graduado de Yale que se llama Víctor Marrero, que hoy es juez del Distrito Federal en Connecticut. Y Víctor Marrero vino con mucho brío, con mucha, naturalmente abogado de Yale, imagínate tú. Todo eso no se veía aquí en el sur de Bronx. Es más, yo no sabía que estaba Yale. Y vino ese hombre con nuevas ideas y se asesoró bien, buscó un nuevo staff y estableció verdaderamente la proyección que debería tener el South Bronx Model Cities. Y establecieron un programa de becas con el Hostos College, establecieron programas de vivienda, establecieron programas de salud, y así fue que se logró que a Hostos se le asignaran fondos para que estudiantes nuestros pudieran estudiar en Hostos College. Y algunos después de ahí, de graduarse de Hostos, pudieran ir a Lehman College. Y de ahí uno de los beneficiados es Reverendo Rubén Díaz, que por lo menos lo dice públicamente. Es el único que yo he escuchado que dice públicamente eso. Y dice, gracias a South Bronx Model Cities, fue que yo me gradué de Lehman College. Porque Reverendo tuvo sus problemas en sus principios, pero gracias a Dios nos ha estado iluminando los caminos últimamente. Entonces, también en el campo de desarrollo comunitario, conseguimos fondos a través de Model City para hacer el Borinquen Court, que es un complejo de vivienda de 99 unidades de vivienda para personas de edad avanzada, y se construyó con esos fondos. También conseguimos los fondos para construir a OUB Houses, que es un complejo de vivienda de 300 unidades de vivienda en la 142 y 145 y Brook Avenue, que todavía están allí. Ahora las controla Acacia Network. Pero esto fue obra de South Bronx Model Cities. Y Monserrat Flores, que era el presidente de OUB Houses, y George Rodríguez, que era el presidente de South Bronx Model Cities, y Ramón Vélez, que estaba en la Junta. Esas tres personas eran la clave para el desarrollo de esas cosas. Entonces, eso fue básicamente lo que se hizo a través de ese programa, que ayudó a miles de personas a salir de la pobreza. Porque el que va a la universidad y aprende una profesión puede salir de la pobreza. Ese es el camino que hay que emular y estimular todo el tiempo.
Could you also tell me a little bit more about, because when I think of the Puerto Rican Day Parade, right, I think of it as always being there. But because of leaders like you and, you know, pioneers and stuff, we were able to, what were those early days of trying to get it established, to get it going and getting support for it? What kind of challenges did you face and when you were coordinating it at the time? Okay. Well, I came to New York, yo vine a Nueva York cuando se celebró la primera parada puertorriqueña. La primera parada fue el 12 de abril de 1958. Y yo vine a Nueva York el 21 de julio de 1958. So yo venía destinado a estar envuelto a la parada puertorriqueña. So yo asistí a la parada cuando con los caborroños ausentes. Y en aquellos tiempos, los líderes eran Chuito Caballero, Monserrate Flores. El papá de Giorgi participaba también como miembro delegado, porque él era de los hijos de una delegación. Bien, participaban todos allí. Aguirreños ausentes. Exacto. Entonces nosotros, pues el desfile era como la carta de triunfo de una comunidad que está despertando ante los ojos de este monstruo que es Nueva York, porque esta es una ciudad que absorbe a cualquiera. So, nosotros, a través del desfile, empezamos a hacer ruido y a sacar nuestra bandera y a marchar. Y los primeros desfiles fueron pequeños, pero poco a poco fueron creciendo y fueron los grupos de pueblo, que eran los que estaban en ese tiempo, los aguijeños, los caborrojeños, los ponceños, los manatíeños. Bueno, olvídate, estaban todos aquí organizados, los hijos de Vega Baja, muchísimos que yo me recuerdo. Entonces esos grupos iban al desfile y este era el día de fiesta y se invitaba a los alcaldes de Puerto Rico porque vinieran. Hay que reconocer aquí públicamente este escrito, este mensaje verbal, que una de las personas que empezó apoyando el desfile puertorriqueño fue don Luis Muñoz Marín cuando era gobernador de Puerto Rico y vino al segundo desfile en el 1959 y yo tengo esa foto. Él vino y apoyó y le pidió al alcalde Robert Wagner que apoyara a los puertorriqueños en su derecho de participar. Y tuvimos la suerte, porque el primer desfile fue en la Tercera Avenida en el barrio, fue allí. Pero poco a poco, por la influencia de Muñoz y de los líderes boricuas, logramos que se nos diera la Quinta Avenida. Y hemos sido el único grupo que ha permanecido ahí. No nos saca, de ahí no nos saca nadie ya. Pero así fue que logramos participar y venía gente de Puerto Rico. So, el desfile se convirtió en el evento anual que reunía a los puertorriqueños en un ambiente de amistad, de familiaridad, de orgullo patrio, de defender los colores de nuestra patria a través de la bandera. Reconocimos a los pintores, reconocimos a todo el mundo. Y así fue que empezamos a desarrollar nuevo liderazgo también, porque mucha gente que no estaba envuelta empezó a ser más activa. Y, por ejemplo, en la Junta del Desfile, en sus comienzos, tenía gente preparada. La ex jueza, ya fallecida, Irma Vidal Santaella, llegó a ser presidenta de la Junta de Directores del Desfile. Pero, naturalmente, habían riñas políticas y personales, y estaba siempre el grupo de Gerena Valentín que quería controlar ese evento. Entonces, en el 65, Monserrate Flores fue electo presidente y Ramón Vélez le ganó a Ramón Vélez. Y así poco a poco fue, en el 68, yo fui electo a la Junta de Directores. Nadie existía ahí. Yeah, yo fui electo a la Junta de Directores. Me colé allí. Yo conocí al fundador, a Chuito Caballero. Entonces, yo empecé como miembro de la Junta de Directores, poco a poco fui subiendo allí, y después, naturalmente, en los años 70, fue que empezamos a tratar de nosotros, el grupo de Ramón, controlar el desfile. Y lo logramos hasta cierto punto. So finally, again, talking about all your experience, over 30 years in civic engagement, and everything that you've done, what advice would you give to current individuals and organizations really working to empower the Puerto Rican community now? Like, what is your wish
to continue what you have started? Primero que nada, en aquellos tiempos cuando se empezaron a organizar estos grupos, fue en los años 50 y principios de 60, que fue la migración masiva que hubo de Puerto Rico hacia Nueva York. Por los problemas económicos de la isla, la gente agarraba un avión, costaba 70 pesos, lo cogía prestado y se venía para acá. Ahora no hay ese asunto. Y en aquellos tiempos los grupos de pueblo se organizaban mayormente para tener reunidas a los miembros de esos pueblos. Por ejemplo, yo como los caborreños ausentes, pues ahí conocía a la gente que ya yo había conocido en Cabo Rojo, o conocía acá. Y esto se convertía en un lugar de buscarte empleo, te ayudaba a la gente. Chichi, tú viniste de Puerto Rico, ¿estás trabajando? No. ¿Quieres trabajar? Sí. ¿Qué tú sabes hacer? Y son las palabras que yo aprendí. Y toda mi vida me paso haciendo eso. Las hijas mías me dicen, papi, ¿por qué tú preguntas eso? Le digo, bueno, ¿cómo tú vas a referir a una persona a un trabajo si tú no sabes lo que hace? Entonces, los pueblos servían como ente de catalizador de los grupos para expandirse y desarrollarse. Y conseguíamos apartamentos. Mira, ¿tú sabes algún apartamento que esté disponible que yo pueda alquilar? Oh, sí, mira, están alquilando allí. Habla con el súper. En aquellos tiempos, la mayoría de muchos de los apartamentos se alquilaban, el mismo súper los alquilaba. Entonces tú ibas donde el súper, decía, mira, te voy a dar un regalito ahí y dame ese apartamento. Y así era que entrábamos. Esa es la realidad. Entonces, nosotros empezamos todo eso, a desarrollarnos así. Y el desfile pues empezó a crecer más y a crecer. Y ya en los años 70 ya estaba un poquito más grande, traíamos bandas de Puerto Rico. Porque el orgullo del que estaba aquí era ver a alguien de allá. Yes. Oh my goodness, viene don Luis Muñoz Mares, o viene de Romero Barceló, o viene esta persona. So, tú querías estar con tu gente, compartir. Y todavía existe ese deseo, pero ya no existen grupos en Nueva York que reciban estos grupos. Por ejemplo, los hijos de Yauco hacían un banquete para recibir a los que venían de allá. Ya no se hace. El que está haciendo ahora algo en el desfile, está haciendo hacer lo posible, es mi amigo Wilson Nazario, que está establecido lo que se conoce como un conversatorio, y trae alcaldes de Puerto Rico, legisladores, y con algunos líderes de Nueva York, nos reunimos en la PIES 299, en el 215 de la calle 99, Art Studio, y hacemos una actividad por la mañana. Y este año, precisamente, vino el presidente del Senado de Puerto Rico. Vinieron el alcalde de Aguadilla, vinieron otros alcaldes, representantes, vino el general, el puertorriqueño de más alto rango en el US, en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Eso fue una actividad bien sólida, de gente bien importante. Entonces, él es el único que está haciendo eso, porque el desfile, que existe todavía, hace un banquete, pero el boleto cuesta $500. Y yo no creo que hay muchos puertorriqueños que puedan pagar $500. Eso es un banquete para las compañías que apoyan el desfile, que se transmite por Canal 7 todos los años y que no muestra nada. No hay grupos de pueblo, no hay bandas escolares de Puerto Rico, no hay gigantes, no hay prácticamente nada. Hemos desechado, hemos perdido ese contacto con la isla. Y al perderse, pues eso trae como consecuencia que aquí la gente todavía responde y va al desfile, pero ya no es lo mismo. Entonces, la fiesta folclórica le pasó prácticamente igual. La fiesta folclórica era un evento que celebraba en la concha acústica del Parque Central. Ahí yo traje allí a Silvia del Villar, Bobby Capor, John Otoro, todos esos artistas yo los traje en el 1970 a tocar allí en la avenida, en la concha acústica. Después siguieron algunos líderes ahí, conseguí que Goya me diera 25 mil pesos en aquel tiempo, para abrir un centro comunitario en el barrio, lo abrí. Cuando yo me fui, los que me siguieron, lo destrozaron todo. Se llevaron todo y se cayó. Y eventualmente la fiesta se cayó en el año 95-96. No le hicieron más.
So, hemos perdido instituciones muy buenas, que yo quisiera rescatarlas, a ver si lo logro, ¿verdad? Y soy miembro precisamente actualmente, vicepresidente de la Asociación Nacional Puertorriqueña, que preside Sonia Puente, y hacemos un evento anual donde reconocemos a diferentes personalidades en diversos quehaceres en la comunidad. Y el año pasado hicimos un banquete en la Marina, allí en La Guardia, y este año lo vamos a hacer allí en Long Island, el 19 de noviembre. Por lo menos hacemos eso. Y tenemos la Copa Panamericana, que hacemos aquí en el Parque de Sunview. En septiembre tenemos donde un grupo de nos unimos a otro grupo suramericano, porque ya no hay mucho boricua en el Bronx que juegue, y ahora el deporte que más se practica aquí es el soccer. Entonces, 6 equipos de soccer van a jugar. Entonces yo ayudo a través de Acacia a la Liga Raiders, pequeñas ligas, del señor Peña, y ellos van a estar allí con nosotros, con un equipo de pequeñas ligas. Porque hasta el deporte ha desaparecido. Porque los políticos ya no nos quieren ayudar a las pequeñas ligas. Eso es penoso y triste decirlo aquí y dejarlo históricamente. Cada vez que yo veo a las ligas, de pequeñas ligas, me dicen, Federico, ya no existen los políticos como ustedes. No nos quieren ayudar. Pero ¿cómo es posible? Si hay dinero en la ciudad para tantas cosas. No nos quieren ayudar para los uniformes, ni para bolas, ni para nada. So, gracias a Dios que este año yo conseguí que Acacia Network le dé una ayuda económica a la Liga Raiders, que juega en el Yankee Stadium, donde va la pequeña liga, y juega en St. Mary's Park. Y es que eso estoy yo ahora, buscando la manera de seguir ayudando mientras puedo. Y la tradición que sigue. ¿Cómo? Y la tradición. Y que continúa así, porque imagínate. Yo me recuerdo cuando en las pequeñas ligas, cuando yo fui concejal en el 1997, que fui por un año nada más, porque perdí las primarias, un día fui a la inauguración de una pequeña liga y había allí, ay, imagínate, como 2,000 personas había. Y eran como 5 o 6 ligas todas reunidas allí para jugar, tú sabes, y la apertura, y tirar la primera bola, y quién va a recibir la bola, y quién va a ser el bateador, todas esas cosas. Entonces, yo estoy con el comisionado de Parque de Bronx, y le digo, si usted fuera a ir al baño ahora, ¿dónde iría? Él miró para atrás, para todos lados. Cuando yo vi que no tenía respuesta, le dije, usted tendría que ir a aquella bodega en la esquina, en la 145, porque es el único sitio que hay aquí para ir al baño. Y aquí hay 3,000 personas ahora mismo. Se quedó estupefacto. Llamó a la ayudante de él, la señora Lewandowski. Please come here. I gotta talk to you. I need tomorrow 3 portos on here. Thank you very much. Y el dinero que hay, que se asignó para construir los baños en St. Mary's Park, lo logró un servidor cuando fui concejal en el año 97. $400,000 yo asigné de los Capital Projects para hacer los baños de St. Mary's Park. Se llevó el crédito el que me reemplazó, que fue Pedro Gautier no Benítez, el que estuvo preso. Estuvo preso 8 años. No se sabe de él. Desafortunadamente gastó para dejotarme a mí $350,000 de acuerdo a los récords del New York City Campaign Finance Board. Eso eran todas las semanas de 3 y 4 papeles en la torre de la historia. Y comprando camiones llenos de víveres, de vegetales y cosas para ir a los proyectos. Y me dejó por 1,500 votos. Y espada. Pedro Gautier Espada, que no es de saber. Esa familia prácticamente desapareció del Bronx. Para que todo es como la vida. Y todavía yo estoy aquí dando candela. Porque el que ora bien, recibe bien. Yes. Bien dicho. ¿Alguna otra preguntita?
I think we covered everything that I wanted to ask you. What a fascinating life and perspective and insight. Thank you so much, Mr. Perez. Okay. Quiero añadirle algo, ¿puedo añadirlo? Yeah, please. Quiero añadir que en Cabo, yo soy de Cabo Rojo, tengo mi casita allá en Cabo Rojo, voy allá, estoy allá 2-3 veces al año, 4 veces al año. Allá todavía me reconocen en Cabo Rojo, desde el alcalde hasta el que fue presidente del Senado, tengo mis conexiones allá, tengo mi familia allá. Y el año 2021, Cabo Rojo celebró sus 250 años de fundación. Y el 19 de diciembre del 2021, yo tuve el honor de ser el gran mariscal del desfile que se celebró en Cabo Rojo, celebrando los 250 años. ¡Wow! Ese yo creo que es el... Yo he recibido muchos honores, gracias a Dios. Pero ese fue una cosa monumental, porque entré a mi pueblo en plan de conquista, levantando las manos por las calles de mi pueblo. Increíble. Wow. Y bromeando un poco, me pasó lo que le pasó a Mitch O'Connell. Porque cuando me estaban dando los premios a mí, en la plaza pública, ante cientos de personas, yo que soy una persona que hablo extemporáneamente, me quedé sin, no pude hablar de momento. Y estuve, hasta que hablé rápido. O'Connor no habló, se fue, se lo llevaron, pero yo hablé. Yo seguí hablando y terminé mi discurso. Soy Cabo Rojo, yo soy bien reconocido también, gracias a Dios, por mis ejecutorias aquí en Nueva York. He ayudado a mi pueblo en muchas actividades. Yo fui el que logré conseguir, con ayuda de muchos amigos aquí en Nueva York, en el año 1985, compré un camión de bomberos y el alcalde Koch me lo mandó a arreglar completo, y el difunto amigo, gran amigo mío, el comisionado Rafael Esparra, me lo entregaron nítido, como si fuera nuevo, por $10,000. Y yo entre mis amigos recaudé $10,000 en Nueva York. Y el día de que me entregó la llave, yo le entregué un cheque de $10,000 al alcalde Coy frente a la alcaldía. Y él me entregó la llave del camión y un amigo mío lo guió y lo llevamos a Port Elizabeth, y allí lo enviamos, por en aquel tiempo existían las navieras, en el 85, y lo mandamos por las navieras. Y todavía está en Cabo Rojo. ¡Wow! Yeah. So, yo he hecho obra para mi pueblo y le digo con orgullo, porque hace falta, porque Cabo Rojo es un pueblo playero, tiene miles de personas los fines de semana y un fuego es un área lejos, peligrosísimo. Así que los invito a visitar a mi pueblo de Cabo Rojo, pueblo que tiene 10 playas, perdón, de las 10 playas más importantes en Puerto Rico, 4 están en Cabo Rojo. Wow. That's awesome. your pride is showing through. That is amazing. That's beautiful. Did you have any other questions? No further questions. ¿Tiene alguna pregunta? No. We like to close all of our oral histories out with one question. What does the Bronx mean to you? It means a great deal, because I have built myself, my life, here in the Bronx. I have lived here since 1963 in the Bronx. I have been a homeowner, I have been a worker, I have been a leader, if you want to call it like that. Mm-hmm. And I feel that I have contributed to the welfare and well-being of this borough. And I proudly say, whenever I go any place, where are you from? I say, I am from the Bronx.